Muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos en uno más de mis videos y en la tarde de hoy quiero presentar para todos ustedes esta preciosa planta con el nombre conocido como púrpurea digitalis, la famosa planta digital conocida desde muchos tiempos para los beneficios que son del corazón. Todo paciente que quiera hacerse una receta a nivel natural, a través de del proceso de herborio, es importante utilizar esta planta para un desorden a nivel de ritmo cardíaco. Me explico. Hay pacientes que mantienen mucha taquicardia, mantienen mucha palpitación fuerte, elevada, constante, no para. Y aunque toman ciertos medicamentos calmantes, siempre mantienen la arritmia, mantienen la palpitación pues a un nivel muy elevado. Esta planta les podría servir para ese tipo de problema utilizando más o menos unos 20 gramos por una taza de agua para tomar y ayudarse en tratamiento. También los pacientes que sufren a nivel de ritmo cardíaco lento, bradicardia, que pues no hay un equilibrio entre la normalidad de la palpitación del corazón, incluso del proceso de la misma presión arterial entre el sístole y diástole, dentro de los cambios de ritmo cardíaco, es importante el uso de esta hermosa planta conocida con el nombre de digitalis. Quiero que la vean muy de cerca. Es una planta que parece acampanadita, mírenla acá. Qué hermosa planta, mire, preciosa. Y si ustedes miran sus hojas, muchas personas pensarían que es el cofrey, pero no es así. Es la planta digital o digitalis, y que tiene los beneficios para los problemas de salud que les he enumerado. También pueden ver por acá, acérquense, miren esta hermosa de color blanco. Qué bella planta, vea eso, con sus pigmentos, con sus colores, hermosa. Esta planta, que se ve amarillita pero posteriormente termina como de color blanco, salpiqueada, de color coloradito o pardo, es una planta que también tiene las mismas cualidades como la que les mostré de color púrpura, pero esta ayuda más en los problemas de retención de líquidos, de procesos inflamatorios. Tengamos en cuenta que muchas señales del corazón se marcan directamente en la deficiencia renal de un paciente. Hay pacientes que usted le puede ver los tobillos y se encuentran inflamados, y cuando ese color de los tobillos ya entra a tener un color o pasa a tener un color a nivel colorado, rojo, es porque los niveles de tanto acumulación de líquido como insuficiencia a nivel cardíaca se hace más aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que al tomar los tés, las bebidas de esta planta, pues va a permitir de que se eliminen líquidos, que mejoren mejor la función de los riñones, de la vejiga, y el paciente entonces va a tener unos efectos favorables para que el ritmo cardíaco y la función del corazón pues marche de una forma, diríamos nosotros, favorable para los problemas del paciente. No olviden esta señal: tobillos inflamados, en ocasiones se colocan de color morado, y el color morado o oscuro en los tobillos quiere decir de que está a peligro el paciente de entrar a un estado de un infarto, un preinfarto, de una lesión fuerte a nivel del corazón. Entonces se puede tomar de esta, la de color amarillo o blanco, y se maneja la que ayuda al ritmo cardíaco en las palpitaciones elevadas como lentas para equilibrar, que es la de color púrpurea. Entonces no olviden, no pierdan de vista sus hojas, su color del tallo, ¿sí? Para que en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, si la llegan a ver, ahí hay una panacea para los problemas del corazón. Entonces, esperamos de que sirva para cada uno de ustedes este pequeño video donde explicamos esta planta tan hermosa conocida con el nombre digital.